Good afternoon and welcome. Thank you for attending UANA's virtual convention. My name is Maureen Crows, and I will be your moderator for the presentation by the local organizing committee for the first ever Junior Pan American Games that will be on this coming September in Cali, Colombia. This presentation will be in Spanish for the English speaking participants. Please click on the invitation button at the bottom of your screen to select English. There will be simultaneous interpretation. Buenas tardes, gracias por asistir a la convención virtual de la UANA. Mi nombre es Maureen Cruz y será su moderadora de la presentación del comité organizador local de los primeros Juegos Panamericanos Juveniles en Cali, Colombia. Esta presentación será en español, pero para los participantes de habla inglés, haga clic en el botón Interpretación en la parte inferior de la pantalla. I am very excited for this presentation. These Junior Pan American Games are the first for me as the UANA president. Over the past 18 months, I have been shocked to learn about all that is involved with the organization of Pan American Games. To put on games, it requires an incredible team effort. And I'm very honored today to introduce you to the director of sports for these Pan American Junior Games, Mrs. Marcela Ramón. Marcela, thank you, and the floor is yours. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un placer estar acá presentando los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Vamos a hacer la presentación y posterior a eso, los que tengan alguna inquietud, pues estaremos próximos prestos a contestarlo. Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a hacerlo a través de la presentación. No corrió el video. No sé si ustedes quieren presentarlo. O si lo presentamos. Presentación no. Ahí están compartiendo la imagen. Bueno. Sí, vemos su imagen, gracias. Listo, ok. Bueno, entonces los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 son unos juegos de, pertenecen a la organización Panam Sports y digamos que el lema que ustedes están viendo aquí es todo por vos. Voy a presentarles como primera instancia un saludo que hizo el presidente de la República de Colombia faltando un año para los Juegos y que cuenta un poquito cuál es el compromiso de nuestro país
en estos juegos que para nosotros son importantísimos porque son el futuro de los deportistas de América y es la primera vez que se van a realizar en nuestro continente. Perdón, Marcela, no escuchamos el audio del video. Ok, no, entonces yo creo que va a ser preferible que presente Maurín como estaba presupuestado, porque no sabemos por qué no, cuando comparte no está compartiendo el audio y no me lo preguntó. De hoy en un año estaremos dándole la bienvenida a los Juegos Panamericanos Junior en nuestro país, uno de los certámenes deportivos más importantes del mundo para los jóvenes. Es un espacio para que en muchas disciplinas haya una competencia de nivel, pero también para que se proyecten brillantes carreras en el mundo del deporte. Para Colombia es un honor recibir los Juegos Panamericanos Junior y hacerlo además en el departamento del Valle del Cauca, teniendo como sede principal a Cali, pero también teniendo en más de 6 municipios sedes alternas. El Valle y Cali se han caracterizado a lo largo de los años por ser un lugar propicio para el deporte. No solamente tenemos grandes deportistas de talla mundial que nacieron y se formaron en esta región, sino que continuamente se ha caracterizado por ser un semillero de talentos deportivos. Colombia recibe los Panamericanos Junior con mucha emoción, con un gran compromiso, pero además para demostrarle al mundo que esta es tierra de atletas. En estos 2 años de gobierno le dimos el nacimiento al Ministerio del Deporte y hemos asignado la mayor cantidad de recursos que haya tenido el deporte en Colombia. Ahora queremos que con esos certámenes los ojos de la comunidad internacional sigan viendo a nuestro país como una tierra promisoria y sobre todo como un lugar donde el deporte es agenda de desarrollo. Así que los invito a que el próximo año estén con nosotros en Colombia, en el Valle, en Cali, para que los Panamericanos Junior muestren la resiliencia de nuestro país. Que Dios los bendiga. Bueno, este saludo de nuestro señor presidente muestra el compromiso del gobierno en un momento crucial, donde todavía muchos juegos estaban con algún temor de toda esta situación que se viene presentando, y todo nuestro gobierno está comprometido en hacer de estos juegos un certamen pues inolvidable para quienes lo van a vivir. Sigamos, por favor. ¿Quiénes somos? Los Juegos Panamericanos Junior son el evento multideportivo en este momento más importante que va a haber en América durante este año. ¿Y por qué es importante? Los Panamericanos son el evento más importante de América y se realiza cada 4 años desde 1951, y Cali fue sede, nuestra ciudad fue sede de estos mismos juegos en 1971. O sea que estos juegos para nosotros son muy importantes, no solo porque somos los pioneros, al nacer a partir de estos Juegos Panamericanos Generales, los Juegos Panamericanos Junior, y se van a realizar por primera vez en este año, que sean en nuestra ciudad de Cali. Para la ciudad de Cali fue un cambio muy importante cuando los Juegos en 1971 estuvieron aquí, porque cambiaron y transformaron la ciudad. Todos estos juegos traen legado cultural, traen gente, bueno, cambian escenarios, cambian muchísimas cosas.
Entonces, para la ciudad y para el país, tener de nuevo estos juegos, pero en su versión junior y ser los pioneros, los que vamos a hacer la primera versión en América, pues es muy importante. Por lo tanto, va a ser el evento más importante para nosotros en Colombia de este momento. Sigamos. ¿Cuál es el objetivo de los Juegos? El objetivo de los Juegos es impulsar a las nuevas generaciones de deportistas, es que se puedan visibilizar los nuevos talentos de nuestra región América, evitar la deserción. Esta época entre los chicos salen de la etapa, digamos, como de niñez y luego empiezan, y están como en esta etapa donde entran a las universidades, encontrábamos mucha deserción, como que muchos chicos que podían ser potenciales talentos, de repente abandonan el deporte por su parte académica, pero también porque no habían como unos juegos que digamos les llenaran estas ganas de competencia, este proceso. Nuestros juegos entonces buscan también evitar esa deserción propia de esta etapa y apoyar el desarrollo deportivo en las categorías junior. Esto, cuando un joven vive estos juegos multideportivos que son casi que siempre la meta de los deportistas para América, llegar a los Panamericanos, para luego llegar a los Olímpicos, ¿cierto? Llegar a estos es como el punto máximo de desarrollo. Para un joven, llegar a ese evento en la edad que tiene en este momento le va a permitir vivir y enamorarse más y seguir pensando cómo voy a llegar más arriba, cómo me las gano para llegar a los Panamericanos de mayores, por decirlo así, y cómo quiero seguir en la ruta al Olímpico. Los medallistas de oro de nuestras justas van a tener clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Eso genera una motivación muy importante para ellos. Van a lograr visualizarse y mantenerse allí otros 2 años más buscando esa ruta. Con la realización también de estos Juegos, buscamos que el deporte sea transicional, que se cree ese vínculo de la acción social del deporte a también la cultura, la educación ciudadana, y demostrando que a partir de nuestros jóvenes, a partir de una vida deportiva, ¿cierto?, a través de un espíritu deportivo, podemos transformar también la cultura, la ciudad, y educar a la ciudadanía en todos los valores que trae el olimpismo, en los valores que da el deporte. Sigamos, por favor. Entonces, estos Juegos Panamericanos Junior también tienden a tener en este momento de la pospandemia una cosa muy importante, y es ser ese renacer del continente en términos deportivos después de un año tan difícil como el 2020 y de este inicio del 2021 que no tampoco está para nada fácil, ¿cierto? Este renacer en términos deportivos, sociales y económicos es un reencontrarnos, es volver a estar viviendo esto por lo que vibramos las personas que estamos en el deporte. Por lo tanto, es el evento deportivo para jóvenes más importante que va a haber en este momento. Es el llegar a renacer a partir del deporte y encontrarnos nuevamente. Sí. ¿Quiénes van a participar? Unos Juegos Multideportivos no son solo de deportistas. Unos Juegos Multideportivos son una cantidad de personas que hacen parte de esta fiesta deportiva. Participa la familia panamericana, por supuesto, todos los comités olímpicos nacionales, sus atletas, los atletas que son la base del proceso, sus familiares. Esto va a ser un evento que probablemente va a ser muy familiar, porque es ir a ver competir a este joven promesa y talento deportivo. Los patrocinadores, la prensa, los voluntarios, la comunidad, esto es un evento de gobierno, y todas las gobernaciones que en términos de Colombia hacen parte del departamento y los municipios que están anexos. Sigamos. Vamos a tener la participación de 42 miembros, países miembros de Panam Sports. Este encuentro de todas las personas, aquí van a ver bien todos los países, y ustedes ven que vamos a tener participación de los países muy grandes como Estados Unidos, Canadá, Brasil, cierto, México, como también de nuestras islas pequeñas, países que siempre participan con uno, con dos, con tres atletas, contra 300 o los que van a participar en todas las disciplinas. Pero es muy importante que esas delegaciones pequeñas, este es un evento incluyente, participativo, para tanto los grandes miembros como los pequeños.
Y esto es un poquito cómo van a ser las cifras. Vamos a tener aproximadamente 3.500 atletas, la participación de 1.050 oficiales de equipo, 1.400 oficiales técnicos. Vamos a tener 5 subsedes en 27 deportes, ¿sí? Y vamos a tener 30 hoteles, 25 escenarios, más de 500.000 espectadores tenemos presupuestados, 3.000 voluntarios y, como les decía ahorita, 41 países que hacen parte de nuestra comunidad de Panamericana. Sigamos. Y bueno, la idea es que ahorita también presentarles a Pana. Pana es nuestro personaje oficial. Pana, estos juegos, por su característica y por también demostrar cómo va cambiando este pensamiento, ¿cierto? Pana no va a ser la mascota de los juegos. ¿Por qué? Porque en parte de esta iniciativa del espíritu y la juventud y reivindicar el respeto por la naturaleza y cómo estos animales que de alguna manera representan y culturalmente hacen parte de nosotros, no deberían ser utilizados como mascota, pues en nuestros Juegos Panamericanos Junior no tenemos mascota oficial, tenemos personaje oficial. ¿Qué es Pana? Pana es un cuzumbo o coatí, que es un mamífero pequeño que dentro de sus características más importantes es que habita todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta Argentina. Por lo tanto, digamos que todos tenemos en nuestro imaginario este animal que nos representa todo el continente y es parte de nuestra fauna silvestre. Va a ser el personaje oficial, se lo van a encontrar y van a empezar a jugar con él en todos los eventos y lo van a encontrar. Bueno, un poquito de cómo es la organización general de los juegos, para que ustedes, digamos, que lo conozcan como tal, sigamos. Sigue, por favor. Pues el comité organizador, el comité ejecutivo, digamos, está conformado por el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía. Por estos juegos son los juegos de Panam Sports. Se rigen bajo las reglas de Panam Sports y, por lo tanto, siempre van a tener la calidad técnica y las características como tal. Obviamente, en el medio de todo esto, para los temas deportivos, están las federaciones internacionales que garantizan que cumplamos con todos los procesos técnicos. Lo que ustedes ven a la derecha, bajando de Pana, es la página oficial de los juegos a la que ustedes pueden acceder y van a encontrar toda la información que ustedes requieran, tanto de deportes, como de cultura, como de subsedes. Sigamos. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a Juanchito. Tenemos una ciudad costera, es una ciudad cercana al mar Pacífico, es una ciudad amable, es la ciudad de la salsa y es la ciudad que hace las cosas bien en los temas deportivos en Colombia. Invitarlos a los 41 comités olímpicos a que estén pendientes de toda la información que les estamos enviando y a Panam agradecerles por todo el apoyo denodado que hemos tenido durante, no solamente cuando empezamos, sino sobre todo en la crisis que tuvimos con la pandemia, que se persistió y Panam nos apoyó totalmente y logramos hacer
modificaciones y cosas, y hoy tenemos este evento para realizarse en 10 meses aquí en Santiago de Cali. Con salsa de aquí, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Oída mi bebé, vengase a Cali para que vea. Oída mi bebé, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toros, de noche casetas sin hembras ni modo. Muy positiva la visita. Tienen infraestructura de primer nivel, sobre todo pensando en un juego panamericano junior. Sin duda hay varios hermosamientos y retoques que hay que hacer a la infraestructura, pero nada relevante. Creo que estamos preparando una gran fiesta, bonita infraestructura y una ciudad tremendamente cálida. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, del 9 al 19 de septiembre. Todo por vos. The first Junior Pan American Games of Cali 2021, September 9th to 19th. All for you. Bueno, y la idea, pues, con ese video que ustedes les presentaba y en términos de la organización, es que ustedes se den cuenta que no hemos parado, que la pandemia ha generado muchas cosas, pero la organización no ha parado, de la misma manera que Panam Sports tampoco, ni el gobierno en el proceso. Hemos tenido visitas, hemos estado pendientes y aquí vamos a estar siguiendo trabajando hasta que ustedes estén con nosotros aquí. La inauguración será el 9 de septiembre de 2020 y nuestra clausura será el 19 de septiembre. Vamos a estar en estos 10 días de fiesta que van a ser los que ustedes van a estar con nosotros, y bueno, detrás vamos a tener mucho trabajo para hacerlos sentir absolutamente bienvenidos a esta ciudad y a este país. Vamos. Como les decía, bueno, entonces vamos a mirar un poquito el programa deportivo. Vamos a tener 37 disciplinas deportivas de 27 deportes. Sigamos. Y aquí pues van a ver un poquito el calendario. Si ustedes ven los tres primeros deportes que aparecen allí, son los acuáticos. Y vamos a tener... No es lo mismo tener un campeonato que estar en unos eventos multideportivos. Nuestros deportistas no solo van a estar compartiendo la piscina, compartiendo el espacio, sino que van a poder acompañar a sus equipos y hacer parte de las delegaciones para ir a diferentes deportes que tenemos. Sigue, por favor. Bueno, vamos a mirar las sedes de competencia. En este momento tenemos la sede principal, que es Cali, y tenemos 5 subsedes. Ahí ustedes están viendo los identificadores de ciudad, que hacen parte como todo el estilo gráfico de nuestros jóvenes. Y las ciudades que ustedes ven en color al lado del mapa, pues muestran la cercanía que tenemos de las subsedes. Digamos que la mayoría de deportes están en la sede principal, que es Cali, Valle del Cauca, pero vamos a tener deportes en 5 subsedes que están alrededor de la ciudad, una hacia el sur, el resto hacia el norte, y van a encontrar Jamundí, Yumbo, Palmira, Calima, El Darién y Buga como subsedes, digamos. Bueno, aquí están los deportes que van a estar en Cali, ¿sí? Que van a ser 22 disciplinas, de las cuales pues están los 3 deportes acuáticos incluidos. Ya los vamos a hablar. ¿Sigue? Y bueno, en las sedes de competencia vamos a tener Jamundí, que tendrá 2 disciplinas, que son vamos a tener Yumbo, que tiene 3 disciplinas deportivas, Palmira, que está a 20 minutos de nuestra ciudad, tiene 3 disciplinas deportivas, de los cuales, por supuesto, como estas 3 ciudades están muy cerca, su alojamiento va a estar en Cali realmente, porque son muy cerquitas, son casi que anexas a la ciudad.
Y bueno, estas dos son las sedes que están un poquito más alejadas, por lo tanto van a tener los deportistas, van a estar alojados allá. Dentro de esas tenemos Calima, el Darién, donde están todos los deportes de, acuáticos que tienen que ver con el lago y los deportes de remo, canotaje, triatlón y vela. Y en Buga, pues vamos a Buga, la ciudad que está más cercana, y ahí van a estar otras disciplinas que van a ser parte de los juegos. Estos deportistas sí van a estar alojados aparte porque ya no están tan cerca como para poder ir y venir en el mismo día. Vamos. Y bueno, ya para entrar un poquito a lo que son los deportes acuáticos, van a estar inmersos en el clúster panamericano. Digamos que las sedes fueron divididas por clúster, por agrupación de escenarios, y dentro de esta agrupación de escenarios tenemos el clúster panamericano, que es el clúster más grande, y vamos a tener los tres deportes acuáticos allí. Sigamos. Entonces ahí vamos a ver el render de lo que es el clúster panamericano, donde estamos aquí ustedes van viendo pues cómo se ven el clúster y ven los diferentes escenarios. Entonces ustedes ven pues que hay muchos escenarios que están bastante cerca, que va a permitir que se viva una fiesta deportiva diferente. Digamos que podamos estar en el mismo espacio con varios deportes y es un proceso distinto. Bueno, entonces vamos a hablar de los tres deportes que vamos a tener, que son natación, natación artística y natación clavados, que van a estar dentro de este clúster, y vamos a contarles un poquito cómo será el proceso con ellos. Sigamos. Bueno, pues tenemos entonces, digamos que la cuota aquí de atletas y las fechas de competencia, para que ustedes más o menos se hagan una idea. Pero van a estar todos en la piscina de Hernando Birne de Cali, y vamos a tener entonces clavado, natación y natación artística. Y pueden ver, vamos a tener ahí casi 400 y pico de atletas que son solo de estas disciplinas, lo que hace que esta sea una de las disciplinas de los deportes más importantes para nosotros, no solo por el nivel técnico que se maneja en la natación, sobre todo también en estas categorías, sino por pues la cantidad de atletas que van a ser parte de los juegos están inmersos acá. Bueno, pues entonces en natación carreras, este es el identificador de deporte de natación. Sigamos. Y bueno, queremos pues como cuáles van a ser las autoridades internacionales. Por supuesto, para nosotros siempre va a estar Maureen Cross, a quien de paso le doy un agradecimiento muy importante por estar aquí, por haberme invitado a este proceso y permitirnos dar este espacio para poder contarles y que ustedes quieran estar y quieran venir por acá. Lo mismo a nuestra directora de la UANA, Yvonne Schunker, que hacen parte de las personas que están aquí. Las van a encontrar como las autoridades máximas en los tres deportes. Y tenemos delegados técnicos internacionales, que en el caso de natación es John Franklin Thomas, para que pues ustedes sepan. Es un poquito el calendario deportivo cuando empiezan las clasificaciones. Esto va teniendo seguramente cambios en lo que va pasando este tema pandémico, que ha abierto y ha cambiado algunas cosas en términos de algunos eventos deportivos. Creo
que en este caso todavía no tenemos, pero ustedes como federaciones o a través de sus federaciones van a estar informados de cómo va estando el proceso. Lo cierto, pues, es que nosotros, para nosotros es muy importante que ustedes sepan por lo menos ciertas fechas que son muy importantes y que nosotros vamos a tener a julio, ya vamos a tener confirmado las personas que van a estar asistiendo y pues en agosto, el 3 de agosto, se reasignarán las cuotas que no fueron utilizadas y que después de que la aduana ya las envió, los países deciden o los CONS deciden no asumirla. Por lo tanto, para nosotros, pues digamos que en agosto ya tendremos las definitivas de todos los participantes. Iniciaremos competencias el 10 de septiembre, un día después de la ceremonia de inauguración, lo que hace que estos nuestros atletas de natación carreras van a ser parte de la ceremonia y van a poder estar acompañándonos. Sigamos. Bueno, la sede de competencia, como les decía, las piscinas Hernando Byrne, pues son piscinas que han sido sede de varios eventos internacionales, por lo tanto, pues tienen las condiciones que se requieren. Sin embargo, está en todo el proceso también de cumplir algunos requerimientos extra, embellecimiento, organización. No tenemos escenarios nuevos, realmente Cali tiene una gran cantidad de escenarios de alto nivel que le ha permitido hacer eventos de orden americano y mundial. Por lo tanto, estamos en el proceso de organización, embellecimiento, con el apoyo, por supuesto, de las federaciones, que en este caso pues, la UANA, pues va, nos está haciendo para cumplir con todos los requerimientos que ustedes se merecen. Sigamos. Bueno, pues esto es un poquito como para que se hagan una idea. Tenemos como los planos de los espacios. Van a tener espacios como en cualquier evento de altísimo nivel para los atletas, para los jueces. Esto es con todas las garantías para que ustedes puedan acceder al evento. Sigamos. Como fechas claves importantes de la operación del deporte, pues iniciaremos competencia el 10 de septiembre, lo que significa que nuestro delegado técnico internacional nos estará acompañando desde el 6 de septiembre en Cali. Vamos a empezar los entrenamientos del 10 al 14 y vamos a tener todos nuestros oficiales dos días antes para que podamos hacer parte. Ellos se van a reunir previamente e iniciarán las competencias el 10, como les digo. Pues la medallería que está en juego, tenemos 17 medallas femeninas, 17 masculinas y 2 mixtas, lo que son 36 medallas para nosotros que van a estar en juego por natación carreras. En natación artística, que va a estar también en el mismo complejo de piscinas de Byrne. Ahí está el videograma de esto. También nuestras dos presidentas y directora como autoridades internacionales máximas. El delegado técnico internacional es Victoria Montedónico, que nos va a acompañar y nos está dando todo el apoyo y el respaldo técnico del evento. Las fechas claves de natación, pues entonces tenemos, aquí están algunas fechas, como les digo, pueden estar en algunos cambios en algún momento ahorita con todo esto de la pandemia, pues los momentos en los que va a haber los clasificatorios. En junio la UANA les informará las plazas obtenidas a los CONS y a las federaciones nacionales y bueno, ya igualmente van a tener los momentos en donde se finalizan toda la inscripción definitiva y vamos a tener nuestro inicio de competencias el 16 de septiembre. Estos deportistas específicamente van a tener su fin de competencia el 18 de septiembre, por lo tanto van a estar acompañando la ceremonia de clausura. Igual en la sede de competencia, como se nos comentado, pues aquí ya cómo sería el imaginario y con el brandeo que tendríamos y cómo ustedes seguramente se lo van a encontrar cuando vayan.
los planos de accesos, también garantizando todos los espacios que tenemos. Sigamos, estos son los mismos. Las fechas de competencia, entonces, el 16 de septiembre, la de final de competencia el 18 de septiembre, nuestro delegado técnico internacional arribará a Cali desde el 12 y nuestros jueces el 14. Tendremos una reunión técnica con los oficiales, la reunión técnica con los países el 15 de septiembre, lo que nos permitirá llegar como a toda la, a todos ustedes, a todas las delegaciones que nos acompañen a hacer toda la presentación. Sigamos. La medallería en juego, pues vamos a tener 4 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce en las categorías que son 3 categorías femeninas y una mixta. En cuanto a clavados, también aquí tenemos el icono del deporte de clavados para nuestros juegos. Pues nuestras dos presidentes también como autoridades máximas y el delegado internacional, técnico internacional, que es Gordon Peterson, que va a ser, que es quien nos está dando todo el apoyo y el soporte técnico durante estos juegos. Tenemos pues las fechas por confirmar todavía los clasificatorios y tenemos, digamos, que las mismas fechas para lo que tiene que ver con la reasignación de plazas y las fechas límites de inscripción nominal, que son para todos. Nuestras, las personas de clavados van a estar acompañándonos en la ceremonia de inauguración y pues no, por los tiempos, los deportistas no van a alcanzar a estar en la de clausura, pero nos van a acompañar en la de inauguración. Digamos. La sede de competencia, pues, entonces aquí están viendo un poquito el plano de cómo será la sede de competencia con la piscina de clavados y todas las condiciones técnicas que se requieren para que el evento cumpla con todos los requerimientos de la Federación Internacional. Los accesos, los planos. Las fechas de operación, entonces vamos a tener todas las llegadas del DT y el 6 de septiembre, los entrenamientos entre el 7 y el 13 y las competencias que iniciarán el 10. La medallería en juego, entonces vamos a tener 7 medallas de oro, 7 de plata, bueno, 7 medallas en juego realmente, las categorías femenina, 3 femeninas, 3 masculinas y una mixta. La historia la escriben los valientes. Los que son capaces de jugárselo todo por un sueño. Los que nunca se rinden. Los que nunca bajan los brazos. Los que llevan en sus hombros el presente y el futuro de una nación. Nuestro primer paso hará historia y será la historia de un continente que lleva la garra en el corazón. A un año de escribir nuestra propia historia, estamos listos para darlo todo por vos. Bueno, pues esto es porque queremos decirle eso a nuestros deportistas. Acá los estamos esperando. Cali está listo para que todos los esfuerzos y el entrenamiento que ustedes han hecho en todo este tiempo y previo a estos juegos, pues se vea reflejado en nuestras justas y ustedes seguramente van a tener un evento de la calidad que están esperando. ¿Sigue? Viene, digamos que no, este evento no es un evento solo para los atletas. Para nosotros es muy importante y si bien es la base, digamos que el deporte, la base de todo es el deporte, el alma de los juegos siempre serán los voluntarios. La oportunidad de los eventos multideportivos es que
permite ese intercambio de todas las personas. Creo que muchos de los que estamos aquí de alguna manera algún día empezamos siendo voluntarios o hemos sido voluntarios en juegos y nos hemos enamorado de este proceso. Por lo tanto, también la invitación no es solo a los jóvenes que quieren ser deportistas, es también a las personas que quieren ser parte de nuestro voluntariado y que puedan hacer parte de este evento deportivo que va a ser el más importante de América. Aquí, como ustedes ven, está el link donde se pueden inscribir y pues quiero mostrarles un poquito de esa invitación para que todos los que quieran hacer parte de nuestro voluntariado vengan y disfruten de este proceso. Entregarlo todo para vos es recibirte con los brazos abiertos. Hacerlo todo para vos es representar la fuerza de un continente. Darlo todo para vos es hacer historia juntos. Porque si el mundo está en nuestras manos, está en las mejores. Equipo Voluntarios. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Bueno, pues esta es la presentación, estos son nuestros juegos. Queremos como abrir para que ustedes, bueno, ahorita Valerie nos va a compartir un videito de la ciudad y del departamento para que ustedes los conozcan. Y bueno, y abrir para que las preguntas que ustedes tengan podamos resolverlas aquí y quede la invitación para que Cali Valle 2021 lo reciba en septiembre. Perfecto, muchísimas gracias Marcela por su presentación. Me presento, mi nombre es Valerie Gruesti, seré su moderadora para la sección de preguntas y respuestas del día de hoy. Es un honor para mí ser parte de esta charla debido a mi experiencia como atleta junior en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y mi tiempo como nadadora olímpica representando a Guatemala en Río 2016. Así que los invitamos a que por favor metan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está designada con una Q y una A en su pantalla. Así que empezamos esta sección con la primera pregunta de nuestra audiencia para Marcela. Están preguntando en la natación cuáles son las carreras definidas en las categorías oficiales. Vale, perdóname, no te escuché. Sí, Ramón pregunta, en natación, ¿cuáles son las categorías oficiales? Ah, las categorías, ok, listo. Van a participar entonces en los atletas que deben haber nacido entre los años 99 y 2007, entre el 99 y 2006, son los atletas en carreras. Y la cuota máxima de una vez, porque vi por allí también, sigue siendo 14 personas, 14 hombres y 14 mujeres. Para que de una vez, por ahí vi también una pregunta frente a las 14. Sí, de ahí José pregunta, ¿me puedes aclarar por qué no hay polo acuático y aguas abiertas en Cali 2021?
Bueno, pues realmente los deportes que se eligieron, digamos que en un momento determinado, tiene que ver también con las capacidades, con la cantidad de deportistas que podían recibir, porque eran 3.500 atletas, y también pues digamos con una cantidad de condiciones y requerimientos mínimos que hay que hacer. Estos eventos, una de las características que tenían era que tenían que ser unos eventos de bajo costo para los países, ¿sí? Y de bajo costo para el país. No, digamos que fue el primer requisito que puso Panamá Sports, que era un evento que podíamos demostrar que se podía hacer con un bajo presupuesto. Por lo tanto, no se podían hacer inversiones, no estaba presupuestado hacer construcción de escenarios nuevos, ¿sí? Entonces, pues, por lo tanto, digamos que se hicieron una presentación. Igualmente, cada federación internacional hizo una presentación de cuáles eran los deportes que podíamos y, bueno, a partir de ahí se tomaron las decisiones. Realmente hubo un momento en que hubo mucho más deportes, pero también con el tema de la pandemia tuvo que, digamos que, organizarse exactamente con los deportes que significaran, que no significaran inversiones muy altas. Perfecto. También preguntan si van a haber oportunidades sociales y de educación para los programas, así como se hacen las Olimpiadas Juveniles. Sí, sí, hay en el manejo, digamos que nosotros tenemos acá una cátedra panamericana que se está haciendo, digamos, como la parte educativa, y van a ver, digamos que en lo de los juegos en este momento hay muchas cosas que tenemos que tener claras y también quizás seguramente va a haber alguna pregunta de eso y de una vez la vamos diciendo, que en respecto a lo que tiene que ver con el COVID. De acuerdo a lo que vaya pasando con la pandemia del COVID, ¿podremos comprometernos o no con eventos más allá, con público, con cierta cantidad de cosas que hacen parte y nosotros hoy las tenemos presupuestadas como juegos? Pero sin embargo, la prioridad va a tener que ver con las condiciones de salud y con los sistemas, que con lo que nos vaya determinando la pandemia. Por supuesto, en un momento determinado no vamos a poder quizás tener tanto rol social como podría haber habido en otros juegos, pues por el tema de lo que está sucediendo. Sin embargo, hoy tenemos presupuestados, no va a haber una villa deportiva, por ejemplo, en una zona, pero tenemos unos hoteles asignados y en esos hoteles va a haber una como una especie de villa donde hay el espacio para que puedan compartir las personas de las diferentes delegaciones y van a tener el espacio que siempre ha tenido como de procesos previos. Perfecto. Y luego Carlos pregunta, de lograrse las marcas B, ¿cómo el comité organizador decide a quién invitar para cuadrar la cantidad de hombres y mujeres? Bueno, no es el comité organizador quien define las cuotas las define Tawana, ¿sí? Así que quizás esa pregunta más que para mí es para Maureen, o que son las personas que van a definir las cuotas. Nosotros estaremos atentos a lo que la Federación Internacional nos dé como cupos designados y que los países hayan aceptado los cupos. Perfecto. Luego también tenemos una pregunta. ¿Quieren saber si van a contar con público para los distintos eventos? En este momento sí. En este momento, por eso te digo, todas nuestras respuestas hoy son con base en hoy. Obviamente, en estos momentos sí, teniendo un tema de aforo mucho menor al que normalmente podríamos hacerlo. Sin embargo, si en el momento de que esté sucediendo los juegos, que son en septiembre, y pues digamos que se supone que ya la mayoría de países ya tienen avanzado sus temas de vacunación y todo esto, pues no vayamos a tener dificultades, creo que todos estamos como con esa esperanza puesta allí. Pero en el momento en que el Ministerio y la OMS y la Panam Sports tomemos una decisión, valga decir que en los juegos tenemos una persona contratada solo dedicada a el tema COVID. O sea, hay un médico específicamente trabajando en el tema de protocolos, no solo de natación, sino de todos los deportes de los juegos, para cumplir con que tengamos unos juegos con el mínimo riesgo posible, tanto para los deportistas como para el público. Perfecto. Y también están preguntando si en natación van a haber jueces invitados de otros países. Sí, hay jueces internacionales y jueces nacionales, cada uno de los cuales son designados por las federaciones internacionales, por las confederaciones panamericanas, que son quienes definen no solo en natación, sino en cada uno de los deportes, tienen jueces internacionales. Perfecto. Y ya que este es el primer evento que están organizando,
el objetivo es que se haga cada 4 años, ¿y cómo van a determinar las próximas sedes? Sí, la idea es que se siga haciendo cada 4 años, y pues vamos entonces a pues ya digamos es Panam Sport quien define quiénes en las asambleas de Panam Sport, quiénes van a ser la próxima sede. Perfecto. Y como mencionó en su presentación, van a haber distintas disciplinas presentes durante los juegos. Los distintos atletas de diferentes deportes, ¿ellos van a poder también asistir a los eventos o cómo va a funcionar eso? Sí, como pasa en todos los juegos multideportivos, hay un porcentaje de deportistas que van terminando y que pueden, digamos, acceder a los otros deportes con un porcentaje, hay una boletería de aforo que se permite, de visión, que se maneja ya con los comités nacionales y de acuerdo a la cantidad de, digamos, al tipo de, tú sabes que hay algunas categorías, algunas pruebas, pues, que son, se llenan demasiado, entonces, pues, digamos que hay más o menos posibilidad, pero siempre hay una posibilidad para que los atletas de su país puedan acompañar en otras disciplinas. Siempre se brinda esa oportunidad. Perfecto. Y como mencionó usted en su presentación, creo que va a ser una gran experiencia para todos los atletas jóvenes que están asistiendo a este evento, ya que los que van a estar al inicio, como usted mencionó, van a poder participar en la inauguración y los que están para la siguiente parte del evento van a poder asistir a la clausura. Así que hay una pregunta del público que dice, ¿con cuánto tiempo de anticipación van a dejar que los atletas lleguen a la vía o a la ciudad para asistir a estos eventos? Bueno, no, los deportistas siempre, digamos que van a tener, nunca pueden llegar generalmente máximo 2 días antes, están llegando las delegaciones entre 2 y 3 días antes, dependiendo de los deportes, la mayoría 3 días, ¿sí? Y la idea es que los 3 días antes del inicio de competencia y más o menos, y siempre, pues salen un día después de la competencia. Entonces, salvo en deportes muy específicos, que hay algunos cambios, pueden ser 2 días, pero en general son 3 días. Hay algún deporte que tiene, por ejemplo, un descanso en el intermedio, entonces llega antes, pero en general son 3 días antes y se van un día después de las competencias. Perfecto. ¿Y van a tener lugares en donde los atletas se puedan reunir de manera social durante los juegos? Sí, como te decía, en el hotel más grande de los juegos, pues digamos que es un hotel donde va a tener una especie de zona o de zona internacional para que ellos puedan encontrarse. Por supuesto, como te digo, todo de acuerdo a lo que nos permita la pandemia y las condiciones del COVID, que esperamos que en ese momento ya estemos celebrando el triunfo del proceso. Sí, perfecto. Y también nos pregunta nuestra audiencia si se podrá ver la transmisión de los juegos por algún link por internet o si habrá algún canal de televisión que se pueda ver a nivel internacional. Sí, nosotros a través de los canales de Panam y de los canales, nosotros tenemos pues digamos que el canal Telepacífico, que es el canal propio de aquí, va a ser la transmisión de todos los juegos y por streaming también se van a hacer transmisión de todas las pruebas que no están siendo transmitidas por Telepacífico. Entonces van a poder todos a través del canal de Panam, a través de los canales de las federaciones, ver las competencias. Perfecto. Y también nos están preguntando si van a tener distintos hoteles o si van a tener una vía para panamericana para los atletas o cómo va a funcionar el alojamiento. No, precisamente esa es una de las diferencias, digamos, como de estos juegos, que tiene que ver también con el tema de costos. Como les decía, una de las características para asignar Panam Sport por estos juegos fue que fueran unos juegos de bajo costo para el país organizador. Entonces no se hacía construcción de villas. Cali tiene una infraestructura hotelera muy buena, hoteles de 4 o 5 estrellas, y lo que tenemos es organizado para que los deportistas lleguen de acuerdo a esos hoteles, ¿cierto? Van a estar como unos hoteles más organizados por deporte en las zonas que tienen que ver con el sur, pero para los casos de natación, por ejemplo, que son, digamos, la zona norte y la zona general, están organizados por delegación. Solo casos muy puntuales van a estar organizados por deporte. Los que están lejos de la ciudad, como el caso de Buga, pues que van a estar en los deportes de allá o los de Calima, y en el sur de la ciudad, pues para efectos de traslado van a estar organizados por deporte. Y en general están organizados por delegaciones
en los hoteles que están en el norte de la ciudad. Son hoteles de muy alto nivel y van a tener, como te digo, en el hotel, pues digamos como sede mayor, el más grande, va a tener la sede, el sitio, digamos, donde va a estar el centro de información deportiva, como todos los servicios que hay en la villa, digamos como de la zona internacional, el centro de información técnica, el sitio donde se pueden encontrar las estaciones de educación, ahí van a estar en esos hoteles. Perfecto, muchas gracias. Y de ahí nos puede contar un poco sobre cómo va a funcionar el voluntariado para el evento. Están preguntando si hay que tener nacionalidad colombiana o si pueden aceptar gente de diferentes países. No, invitadísimos, claro que sí. Hay que inscribirse en la página que está allí, www.caliballe2021. Se inscriben al voluntariado, ustedes dicen qué tipo de voluntariado quieren hacer, pues en el caso, pues digamos que acá invitamos a que hagan voluntariado técnico, porque son personas que saben del deporte y pueden ir a disfrutarlo muchísimo más, pero pues digamos que hay voluntariado de todas las áreas. Ustedes se inscriben, no tienen ningún problema, Colombia en general no tiene problemas como de visado y las personas pues, generalmente no necesitan visa, y para los poquitos países que hay, pues se hace un apoyo allí. Pero en general es presentarse, inscribirse, tenemos hasta el 28 de febrero abiertas las plataformas para que se inscriban y por supuesto pues vayan y hagan el proceso de voluntariado. Deciden en qué, ustedes dicen más o menos cuáles son los tres deportes que están interesados, pues hablando de voluntariado técnico específicamente, tres deportes en los que usted estaría interesado, pero si usted por ejemplo viene de un deporte propio, entonces usted dice no, yo soy atleta de natación artística, pero no voy a competir porque ya estoy fuera de la edad o porque, bueno, por lo que sea, pero quiero ser parte del voluntariado, usted dice, mire, y pone sus características y la asignaremos allí, obviamente dándole prioridad a la gente que viene de afuera porque esta es una fiesta para todos. Perfecto. Y como nuestra última pregunta de hoy, sabemos que hay un montón de atletas jóvenes ahorita escuchando esta presentación, así que le quería pedir si nos puede compartir un poco sobre todo lo que está por venir para los atletas y todo lo que deberían de estar sintonizando en redes sociales o en donde se van a estar compartiendo información de los juegos para que estos atletas puedan estar bastante motivados. Bueno, como les digo, hay una página de los juegos, ¿sí? Que pueden entrar, y ahora tenemos también la app, ¿sí? Hay una app de los juegos que ustedes pueden bajar al celular. Aquí la idea es que tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos todas las redes, estos son unos juegos de los jóvenes y para los jóvenes, así que en todas las redes ustedes nos van a encontrar y bueno, les podemos enviar, digamos ahorita por el chat, todos los links por Instagram, por Facebook, por Twitter, por página, ahora por app, y ustedes van a encontrar la información constante, vamos contando cómo avanzan los juegos, vamos contando cómo avanza el proceso del voluntariado, y bueno, siempre estamos dispuestos a contestar sus preguntas y a lo que ustedes necesiten para que puedan hacer parte de este evento y nos acompañen. Muchas gracias. Y sí, como parte de la UANA también estaremos posteando en nuestras redes sociales toda la información sobre los juegos, así que asegúrense de seguirnos en Instagram y en Facebook. Todo estará ahí. Así que con esto concluimos nuestra sesión el día de hoy. Muchísimas gracias, Marcela, por compartir todo su conocimiento y toda la información por los juegos, así como su tiempo preparando esta increíble presentación. También les agradecemos a nuestros participantes por su asistencia y amablemente solicitamos que llenen la encuesta de comentarios que estarán recibiendo en los próximos días. Asimismo, todas las preguntas que no se lograron contestar el día de hoy, sabemos que entraron bastantes. Así que no se preocupen, haremos lo posible por hacerles llegar todo lo que no se contestó el día de hoy en vivo. Así que muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Hasta luego, gracias.